El domingo pasado, a eso de las 6:30 de la tarde, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba infectado con COVID-19. El propio presidente de la República sí lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, y varios medios de comunicación retomaron esta información, pues que es de suma importancia. Como ya se podrán ustedes imaginar y como lo pudieron notar, bueno, pues las redes sociales explotaron, desde mensajes de odio deseándole la muerte al presidente de la República, otros muchos también de solidaridad y otros tantos socarrones, ¿no? Que también, pues creo que no podemos dejar de quitar esa parte que tienen las redes sociales, que a final de cuentas, pues el perfil de cada uno, pues es utilizado para hacer algunas bromas que creo que pues también le vienen bien, pues también al ambiente político, y que creo que no hacen ningún tipo de daño, sino que simplemente pues hay que saber diferenciar entre un mensaje de odio y lo que es una broma, ¿no? La verdad es que no parece raro que se haya contagiado el presidente. Han surgido algunas teorías de conspiración, algunas de ellas pues un tanto cuanto creíbles, otras francamente absurdas. Sin embargo, pues creo yo que, partiendo de la información oficial, no es extraño que el presidente de la República se haya contagiado. ¿Por qué? Porque desde un inicio desdeñó la gravedad de la pandemia, llegó a decir que no quería amarillismo por ahí de febrero, de marzo del año pasado, diciendo que no era grave, que no era mortal. Incluso por ahí también el subsecretario López-Gatell dijo que no era, que era incluso menos contagiosa que la influenza, etcétera. El presidente, de manera sistemática, se ha negado a utilizar el cubrebocas, no ha respetado la sana distancia tampoco. Incluso por ahí trascendió un video hace no mucho tiempo en donde, antes de una conferencia mañanera, se le ofrece gel antibacterial y el presidente lo rechaza. Ha sido pues un hombre muy necio, y ha sido un hombre que no ha puesto el ejemplo, porque tomando en cuenta el tipo de líder, la calidad de líder que es, y el hecho de que puede convocar a millones de personas en torno suyo, pues creo que debió de haber puesto el ejemplo para por lo menos invitar a sus seguidores, a los que todos le creen, pues que mínimo usaran el cubrebocas. No me voy a poner a especular cuántas vidas se hubieran salvado si esa parte se hubiera cumplido, pero bueno, creo que es evidente que el presidente ha sido irresponsable. Se dijo que el sábado había comenzado con malestares, y aún así cenó con empresarios en Monterrey, en la casa de Alfonso Romo, se reunió para un desayuno con la precandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, tuvo otras tantas reuniones en San Luis Potosí, tomó dos vuelos comerciales, que ya me imagino que las personas que compartieron el vuelo, pues el día de hoy han de estar aterradas, o ya muchas de ellas se han de haber realizado la prueba, así es que no me parece extraño. Ahora veo algunas de las reacciones de los simpatizantes del presidente de la República, que digo, merecen por supuesto todo mi respeto, pero se indignan con las bromas en torno al presidente. Pues ojalá se hubieran indignado cuando el presidente dijo que bastaba con un detente, con un escapulario para detener a la enfermedad, cuando dijo que no mentir, no robar y no traicionar ayudaba para que no diera coronavirus, y tonterías que honestamente me parecen indignas de un jefe de Estado. Quiero que quede claro que no le deseo el mal al presidente de la República. Mis sentimientos y mi educación no me permiten desearle el mal a ninguna persona. Ojalá que se recupere, pero ojalá que también esto sirva para que se replantee lo que se está haciendo en esta pandemia y con este manejo de la pandemia. Si ni siquiera el presidente de la República se pudo cuidar, pues ¿qué se puede esperar de un ciudadano que tiene que salir a diario, quizá con mínimas medidas de prevención, para ganarse la vida, tomando en cuenta en la enorme economía informal que existe en este país? Así que bueno, pues pronta recuperación al presidente de la República. Y por ahí también, nada más para finalizar, me preguntaban que qué pasaría si el presidente de la República muriera. Bueno, pues lo que establece el artículo 84 de la Constitución en este caso, y debido al tiempo que lleva ya el presidente de la República en el ejercicio del poder, pues lo que se establece es que la secretaria de Gobernación sería la titular provisional del Poder Ejecutivo. El Congreso de la Unión se instituiría como colegio electoral y elegirían a un presidente sustituto que terminaría el actual cargo, o sea, el actual periodo, perdón, del presidente de la República. No lo deseamos, pero bueno, es un escenario que sí contempla nuestra Constitución. Muchas gracias.